Como se ha presentado, yo soy brasileño, entonces mi español es algo como un portuñol, ¿no? Se habla algo que no quede claro en las discusiones, podemos aclarar, ¿sí? Bueno, soy profesor de la Universidad Federal de Brasil, en el nordeste de Brasil, y miembro del Comité de Investigación de Nanda, y esta presentación probablemente empezó, su origen es desde algo como 4 o 5 años, cuando la profesora Heather Edelman, que es directora de Nanda, me ha invitado para componer el comité y me pidió que juntamente con otras dos profesoras, dos investigadoras de Brasil, revisáramos los niveles de evidencia de los diagnósticos de enfermería de Nanda. Lo que pasa es que de esta solicitación tuvimos como un producto que ha sido nuevos niveles de evidencia. Y este trabajo ha sido un tanto complejo porque la primera versión de estos niveles de evidencia estaban un tanto cuanto confusos porque los niveles actuales tendrían fases, métodos que no quedaban totalmente claros en cuanto a su relación con la teoría de la validad y con la práctica basada en la evidencia. Entonces, por ejemplo, se consideraba el primer nivel solamente la presentación de un título o de títulos y definiciones sin investigaciones específicas que justificaran esta proposición. Y el segundo nivel, por ejemplo, se basaba específicamente en tres subdivisiones, una solamente con con la presentación de los componentes de un diagnóstico, otra con análisis de concepto y el tercer nivel que se basaba en la validez de contenido. Y finalmente el tercer nivel, antiguo nivel, era considerado como un nivel de clínico, ¿no? Una validación clínica. Y en este nivel teníamos algunas pequeñas confusiones. Por ejemplo, el primer nivel, la síntesis de la literatura, muchas veces era usada para el análisis de concepto. Entonces, no sabíamos si estas cosas tenían diferencias importantes. Y los niveles siguientes tenía una descripción muy amplia y poco comprensible, por ejemplo, estudio clínico no generalizable, pero ¿qué estudio clínico específicamente? Estudios clínicos simplemente usando el método Ferenc, estudios que trabajaban, por ejemplo, con cohortes, bueno, y a continuación los otros niveles simplemente seguía el mismo razonamiento, pero uno presentaba que el diseño hay que ser bien diseñado con pequeñas muestras, otra con grandes muestras, y bueno, estas cosas no tenían una definición muy clara para mucha gente. Entonces, desde este punto, yo y más otras dos compañeras de trabajo empezamos un trabajo para esta revisión y la primera fase de esta revisión ha sido justamente buscar qué estudios, qué tipos de estudios los enfermeros del mundo estaban desarrollando con diagnósticos de Nanda. Esto ha sido un trabajo muy complejo porque, diferentemente de lo que pensábamos, el método Ferenc sí seguía siendo el más usado, pero un montón de otros métodos han sido desarrollados en estos últimos años. Entonces, ese trabajo de organización, de revisión de estos niveles de evidencia, sido un poco más complejo de lo que habíamos imaginado. De ahí que ese trabajo ha finalizado con una propuesta de revisión, que es el documento que está ahí. Estas son las tres personas que han trabajado. La profesora Viviane trabaja en la misma universidad que yo. Y la profesora Dina es profesora de la Universidad de San Pablo. En estos niveles de evidencia, el primer nivel ha seguido básicamente como el mismo que ya estaba presente en la Nanda. Esto es porque este nivel en realidad no
permite la inclusión del diagnóstico en la taxonomía. Si puedes presentar una propuesta con solamente un título o con título y definición, pero esta propuesta no quedará incluso en la NANDA. Hay que se desarrollar otros estudios más complejos para que se pueda obtener un acuerdo entre los miembros de la asociación para la inclusión. Entonces, esta primera parte no ha sido cambiada. La segunda parte, entre tanto, ha sido modificada para que se incluyeran procesos de validación típicamente conceptuales o teóricos. Entonces, además de los análisis de conceptos, que es común, es probablemente uno de los tipos de diseños más comunes en procesos de validación de diagnósticos, también incluyemos por lo menos otros dos tipos de procesos de validación. Una validación teórica, causal. Esta validación está relacionada con el desarrollo de teorías de rango medio, que más recientemente ha sido interés de algunos investigadores del mundo, y también de teorías de situación específica. Y también hemos encontrado un interés de algunos enfermeros de desarrollar estudios de validación terminológicas. En general, muchos de esos estudios intentan hacer un acercamiento de la NANDA con otras clasificaciones, particularmente con la Clasificación Internacional de las Prácticas de Enfermería. Entonces, ese quedó el segundo nivel. Este segundo nivel también incluyó los procesos de validación de contenido. Y acá básicamente sigue con la misma lógica de se buscar estudios con expertos, pero lo que hemos observado es que había un montón de diferentes métodos de validación de contenido, incluyendo muestreos más amplios, más cortos, con niveles de expertise diferentes. Entonces, la propuesta ha sido dividida en cuatro tipos. Estos tipos están relacionados con el nivel de expertise de los participantes y con el tamaño de la muestra. De manera que el nivel más avanzado, que esta validad consolidada de contenido diagnóstico, está basada en un número grande de expertos y con expertise alta. Y el último bloque, que es el bloque de validación clínica, se ha acercado este último nivel de los diferentes métodos de investigación, empezando con las validaciones. Recientemente tenemos algunos ejemplos de investigadores en Portugal estudiando, por ejemplo, los diagnósticos relacionados con la espiritualidad. La validad demográfica, que es la relación con características epidemiológicas que no son modificables, pero que pueden interferir en los procesos diagnósticos. El nivel 2.3.3 es probablemente el nivel más importante. Este es que es más o menos similar a la idea inicial de NANDA de un proceso de validación clínica. En este nivel se incluyen estudios, por ejemplo, utilizando el modelo Fehring de validación clínica, métodos como, por ejemplo, el modelo RASH, que hoy se utiliza mucho en algunos sitios en Colombia, por ejemplo, la Universidad Nacional Santander, que se utiliza mucho de este método, el uso de métodos de análisis de clase latente y cualquier otros métodos que puedan ser desarrollados en el futuro. Los demás subniveles, en realidad, representan especificaciones, como, por ejemplo, la validad selectiva se relaciona con estudios que se relacionan con, no sé cómo se dice en español, en Brasil decimos triaje, que es la identificación de casos más importantes de cuidado, más rápido. En general se usan los sectores de emergencia. La validad discriminante tiene que ver con la diferenciación diagnóstica, prognóstico tiene que ver con empeoramiento del estado de salud. La validad generalizable está relacionada con estudios amplios con múltiples poblaciones. ¿Tá? Y el último nivel, que es un nivel ainda poco desarrollado, que es el nivel de estudio con factores relacionados con la búsqueda de
procesos de validación calzada. Entonces, desde esta búsqueda por revisión de estos niveles, encontramos un número relativamente grande de diferentes métodos. Yo voy a presentar algunos para ustedes. No sé si es posible presentar todos. Pero es importante decir que todos estos métodos, una gran parte de estos métodos en realidad están en desarrollo y perfeccionamiento. De ahí, por ejemplo, que tenemos importantes trabajos en Colombia con modelos RASH, en Brasil con modelos de clase latente, pero gran parte del mundo sigue utilizando el modelo de validación de Fehring, porque es un modelo relativamente simple. Pero si buscan la literatura crítica de los métodos, van a percibir que este método Fehring tiene muchas limitaciones y que necesitamos tener mucho cuidado. El método Fehring probablemente llevó a algunas situaciones muy confusas. Por ejemplo, si buscan un diagnóstico como nutrición desequilibrada, para menos, ¿no? Que es algo como mala nutrición. Este diagnóstico, él tiene una característica definitoria, por ejemplo, que es muy, muy diferente, que es algo como el bajo nivel socioeconómico. Y es algo que no hace sentido porque como características definitorias representan signos y síntomas. Es algo que se queda desnutrido, si tiene una mala nutrición, vas a quedarse pobre. Y esto no hace sentido. Probablemente el hecho de que tenga un nivel socioeconómico más bajo es un factor que puede te llevar a una mala nutrición. ¿Sí? Entonces, el método Fehring tiene un problema que se basa, que utilizan las mismas fases, los mismos métodos para validar tanto las características definitorias cuanto los factores etiológicos. Y esta es solamente una de las limitaciones, existen otras y pueden acceder a la literatura especializada y van a percibir algunas dificultades. Esto probablemente muchos investigadores han se interesado por otros métodos. Y dos métodos interesantes que se basan en la teoría de la validad, particularmente de variable latente, que son los métodos basados en la teoría de la respuesta Litten, y ahí tenemos los modelos RASH, y también tenemos un otro modelo basado en la variable latente, que son los análisis de clase latente. Pero además de estos, hay muchos otros. Y vamos a pensar con la validación conceptual. Esta validación conceptual, el primer método más usado es el análisis de concepto, y probablemente el método propuesto por Walker y Event es el método más comúnmente conocido. ¿Sí? Es un método importante, ¿sí? Porque nos permite aclarar, permite analizar los constructos diagnósticos inicialmente desde un punto de vista más teórico. Pero el método de Walker y Event, que es en esta diapositiva, no es el único. Se puede usar otros métodos, van a encontrar investigadores utilizando el método de Wilson, otros utilizando el evolucionario, que de Rogers. Hay también el método de Norris. Esos cuatro primeros son métodos interesantes para cuando se busca el análisis conceptual de un diagnóstico en particular. Y tenemos un método interesante de análisis simultánea de conceptos de RAS, que este método en particular es interesante para procesos de diferenciación diagnóstica. Un método muy complejo, ¿no? que trabaja básicamente con múltiples análisis de conceptos al mismo tiempo. Entonces es un trabajo muy grande. Pero para aquellos que tienen la necesidad de investigación de diferentes diagnósticos que comparten características definitorias, probablemente el método de RAS sea un método interesante de desarrollar. Esta es una simple descripción del método de Walker y Event. ¿Sí? En general, cuando se trabaja con diagnósticos enfermeros, los investigadores están trabajando con estas tres fases más comúnmente, que es la determinación de los atributos definitorios. Esta fase es una fase interesante para la construcción de la definición del diagnóstico. ¿Sí?
La identificación de antecedentes y consecuentes, hoy el uso de esta fase es para la definición de factores etiológicos o factores relacionados, y los consecuentes han trabajado como representaciones de las características definitorias. Y por fin, otra fase muy utilizada es la definición de las referencias empíricas, o sea, es los métodos para mensuración de estos indicadores, sean antecedentes o consecuentes. Entonces, ese es un método muy interesante para una construcción estructural inicial del diagnóstico. Acá tenemos dos ejemplos de estudios que hemos desarrollado con el método de Walker y hemos trabajado con de se acercar de los conceptos del diagnóstico de sedentarismo. En Brasil llamamos estilo de vida sedentario, yo creo que en español también, pero algunas traducciones utilizan sedentarismo. Y este también es un estudio de análisis de concepto, también usando el método de Walker y Evans, que trabaja la idea de familia disfuncional en el contexto de alcoholismo. Y esto es para el diagnóstico de procesos familiares disfuncionales. Este diagnóstico ha sido un reto porque tiene hoy 123 características definitorias. Es algo que probablemente muy complicado de se poner en práctica, ¿no? Evaluar 123 cosas para establecer un diagnóstico. Pero comprendemos que la disfuncionalidad familiar es algo un tanto complejo, se habla de hecho. Acá tenemos dos ejemplos de otros abordajes, acá utilizando las teorías de rango medio. Este es un artículo que intentó hacer una teoría para la definición del proceso de razonamiento diagnóstico y para la relación del diagnóstico entre las otras clasificaciones de resultados y de intervenciones. Este otro ya se refiere a un estudio, de hecho, de una teoría de rango medio para un diagnóstico específico que disfruta. Y tenemos también un otro ejemplo más adelante, que es una teoría de situación específica. Presentar este ejemplo, quiero solamente destacar las fases que se utilizan para el desarrollo de las teorías de rango medio. No hay una, esta es solamente una sugerencia, no necesariamente esta es la única manera, pero hemos observado que grande parte de los estudios con el desarrollo de teorías de rango medio se utilizan de estas fases en general, con algunas pequeñas modificaciones. Sí, la primera es la definición de abordaje. Esta definición del abordaje está relacionada con la manera o la idea que se tiene para buscar literatura, organización del material, para construcción de esta teoría. Normalmente, mucha gente piensa que solo se puede derivar teorías de rango medio de grandes teorías de enfermería. Sí, este es un camino clásico que es posible, pero mucha gente, incluso en Estados Unidos, utilizan otros métodos, por ejemplo, revisiones de literatura, desarrollo de teorías de rango medio desde una perspectiva práctica, desarrollo basado en la opinión de expertos, pero probablemente el abordaje más común es derivar estas teorías de rango medio basada en una gran teoría de enfermería o una gran teoría de otras profesiones que pueden ser importantes para la práctica enfermera. ¿Sí? La fase siguiente es, si vas a basar en una gran teoría, ¿cuáles son esos modelos conceptuales o cuál modelo conceptual vas a basar? ¿Sí? En general, la gente se ha utilizado grandes modelos, como por ejemplo el modelo de adaptación de Roy, el modelo de autocuidado de Oren y otros. Después, la definición de conceptos principales. Lo más importante en teorías de rango medio es que estas teorías han que tener un número pequeño de conceptos principales, aunque los conceptos secundarios puedan ser un poco, en un número un poco más grande.
pero los conceptos principales en general son en número pequeño, limitado. Y un gráfico, un esquema gráfico, que es importante para la comprensión de la teoría de rango medio. Desde este gráfico y de los conceptos principales se desarrollan entonces las proposiciones de la teoría. Y una frase que se ha valorado mucho en estudios recientes de desarrollo de teorías de rango medio para diagnósticos enfermeros es establecimiento de las relaciones de causalidad y traslación para la práctica. Esta es una parte importante y su origen probablemente está relacionada con el hecho de que NIC, la clasificación NIC, por ejemplo, establece que la definición de una intervención enfermera debe estar basada en la causa, o dicho para la ANANDA, basada en sus factores relacionados. Y algo que hemos percibido es que los estudios con factores relacionados son muy pocos, y estas relaciones de causalidad ellas pueden, tienen un potencial para direccionar el uso de ese diagnóstico en la práctica enfermera. Y este es, de hecho, probablemente un gran reto que tenemos que buscar vencer. Este es un ejemplo de teoría de situación específica aplicada a un diagnóstico. Esta chica ha desarrollado un estudio para revisión del diagnóstico de nutrición desequilibrada para menos y basó su análisis en déficit nutricional y basó también su trabajo en una población muy específica que es niños con cáncer. Las teorías de situación específica casi siempre siguen una organización muy similar a las teorías de rango medio, pero su caracterización está muy cerca de una población específica y con un objetivo también muy, muy directo, muy concreto. Este es un ejemplo de diagrama que la teoría de situación específica para niños con cáncer. Mira que hay algunos que los conceptos principales son los antecedentes clínicos y los comportamientos. Entre ellos tenemos algunos conceptos más pequeños que en general son indicadores clínicos más directos que son mensurables. Entonces, este gráfico intenta hacer un resumen de esta teoría. Para la fase de validación de contenido ha sido otro reto complejo por la diversidad de métodos que hemos encontrado. El método más utilizado también es el método Fehring, pero tenemos otras opciones, como por ejemplo el método Delph, que se basa, lógicamente, el método clásico muy conocido por muchos investigadores, que simplemente es la idea de que se presenta la estructura diagnóstica para un conjunto de jueces, y estos jueces van presentando sus opiniones con relación a la adecuación de estos componentes. Y esto se basa en un número recurrente de encuentros de momentos en que se busca un consenso. Este es un método típicamente de construcción cualitativa, pero lo que hemos observado es que la gente utiliza este método Delphi y calculan medias o frecuencias o algo así, estadísticas, para intentar resumir este método, que es un tanto diferente de la opción original en que la búsqueda es del consenso. Por ejemplo, en general no se necesita un consenso absoluto de 100%. Han pasado muchos. En general, se dice que se busca un consenso porcentual específico, en general 80%, y desde entonces se busca encuentros para que se llegue a esta frecuencia. El problema a veces es que este método tiene una dificultad que es mantener el grupo fijo en todos los encuentros. Hay muchos estudios que reportan que tras 3 o 4 encuentros el número de jueces se va disminuyendo y esto puede perjudicar sus análisis. Pero es un método interesante que se puede utilizar. El método Fehring es el método clásico
más utilizado. Este método es muy popular porque tiene indicadores muy directos. Por ejemplo, Ferengi propone que se use expertos y estos expertos han que ser clasificados por lo menos 5 puntos en una escala que el autor ha propuesto. La dificultad de este método es que, por lo menos en Brasil, hoy, la escala de Ferengi para los expertos es muy baja, porque 4 puntos son dados, una persona con máster tiene 4 puntos. Y en Brasil hoy tenemos una cantidad muy grande de cursos de posgrado con máster. Entonces, hay mucha gente en Brasil con el nivel de máster. Y lo que hemos percibido es que con el tiempo, hoy tenemos clínica, pero que tiene 4 puntos para el método Ferengi. Y si esta persona ha estudiado un diagnóstico de enfermero, entonces esta persona completa los 5 puntos y por el método Ferengi tenemos un experto. Esto probablemente no está adecuadamente alineado con las teorías de expertise en enfermería. De ahí que tenemos muchos estudios que utilizan un número muy pequeño de expertos y con un nivel de expertise muy bajo. Cuando Ferengi propone por lo menos 50 expertos, entonces mucha gente. Otro problema de este método es que su estadística utilizada es un promedio ponderado por la atribución que es presentada por el experto. Por ejemplo, si un experto tiene poca expertise, un nivel bajo de expertise, y presenta una evaluación 5, su evaluación tendrá un peso 5 veces más grande de que una persona que tiene expertise alta y atribuya una nota 1, por ejemplo. Entonces, estas cosas también han complicado las evaluaciones utilizando el método Ferengi. Este aquí es un artículo que se ha publicado usando el método Ferengi 2014, creo. Entonces, aún es un método muy utilizado en la práctica. En la revista de Nanda, aún se encuentran muchos artículos utilizando el método Ferengi. Pero hay que tener mucha atención porque los resultados pueden estar sobreestimados por cuenta de la manera, la forma como Ferengi propone el cálculo de sus promedios. Otra propuesta es trabajar de manera dicotómica, sí o no, ¿no? Los jueces reciben simplemente un listado de las características de factores y simplemente dice si aquel indicador, aquel factor está relacionado con el constructo diagnóstico de interés. Esta propuesta ha surgido porque obtener un número grande de expertos es complicado porque verdaderos expertos están muy atareados, ¿no? No se encuentran expertos con mucha facilidad. Entonces, esos autores propusieron un trabajo un poco menos complicado, trabajar con una escala dicotómica. Otro punto interesante es que acá la muestra sigue un cálculo específico basado en el estándar de proporciones. Ferengi simplemente propone más de 50 expertos y no se comprende bien por qué tanta gente. Los cálculos con proporciones, por ejemplo, se puede trabajar con un número un poco más pequeño que 50 expertos. Acá tenemos un ejemplo de un estudio que utilizó este método y que este método también puede aplicar un test estadístico, que es un test binomial, para verificar si las frecuencias encontradas son superiores a algo como 85%, 80%. Entonces, este es un método que también hemos encontrado en la literatura para validez de contenido. Un otro método, ahora más interesante, es un método basado en la teoría que es conocida en inglés como Wisdom of the Crowds o Sabiduría de las multitudes. Este método ha sido perfeccionado por una teoría llamada Teoría de la Diversidad Predictiva,
La base de esa teoría es que si tenemos una diversidad de experiencias, diferentes experiencias en nuestro grupo, podemos encontrar un promedio más cerca de la realidad. Entonces, este método tiene una cosa interesante, que es la posibilidad de incluir en su muestra de experto otros profesionales que no solamente los enfermeros. Este ha sido un mito que la enfermería desarrolló, basado en que solamente enfermeros pueden hablar de enfermería. Sí, es verdad por un lado, pero la enfermería no es una profesión que es una isla, ¿no? Que está alejada de otros profesionales. Trabajamos muy cerca de otros profesionales y nuestros lenguajes han que permitir la comprensión de estos profesionales también. Entonces, por este método, se puede trabajar con otros profesionales. Entonces, por ejemplo, en un estudio sobre procesos familiares disfuncionales, psicólogos, por ejemplo, podrían hacer opiniones acerca de este constructo clínico, como también psiquiatras, asistentes sociales y otros trabajadores. Lo que interesa acá es obtener las diferentes percepciones del fenómeno para que se tenga un acercamiento más adecuado de este constructo. Otra cosa interesante es que este abordaje propone que se debe hacer un promedio ponderado, no por la opinión del juez, por su evaluación como uno, dos, tres o cuatro, sino por su nivel de expertise. Entonces, un juez más experto tendrá ponderación más grande de que un juez que, por ejemplo, está en un nivel más inicial de su carrera. Entonces, este es un abordaje más reciente. Acá tenemos un ejemplo de un estudio que ha sido desarrollado utilizando este abordaje, ¿no? Entonces, se trabaja con medianas ponderadas. En general, las escalas utilizadas para validez de contenido son escalas que van desde 1 hasta 5, son 5 niveles en general. Se puede usar más también, no es necesario trabajar específicamente con 5 niveles, pero lo más común que hemos identificado es el uso de escalas con 5 niveles. Y acá tenemos también pruebas estadísticas para verificar si esta mediana ponderada es superior a un valor específico, ¿no? Acá es un análisis de contenido para indicadores clínicos y factores para el estándar de alimentación inefectiva de niños. La última fase, que es la validación clínica, probablemente el método más conocido y utilizado es el método Fehring, ¿no? También. Este método también ha sido muy criticado porque él se basa en una situación en que un experto identifica pacientes con diagnóstico. Después, dos otros evaluadores se van a buscar las características definitorias en aquellos pacientes. Y ahí tenemos un montón de problemas. Que es, primero, todos los pacientes tienen diagnóstico, es suponer que la prevalencia es del 100%, y esto en la realidad no ocurre, obviamente. Que para la identificación de estos pacientes, el experto ha utilizado probablemente algunas características definitorias que estarán presentes, y obviamente que cuando los otros evaluadores se acerca al paciente, van a encontrar probablemente los mismos que lo experto. Entonces, es algo como una tautología. Y bueno, existen un montón de otras críticas que se puede encontrar en la literatura de este método. Desde este punto, entonces, los enfermeros, investigadores en diagnóstico de NANDA han buscado otras posibilidades. Hemos encontrado estudios, por ejemplo, que buscan identificar factores etiológicos no modificables que pueden, por ejemplo, afectar la respuesta de los pacientes. Sabemos, por ejemplo, que el riesgo de caídas es más frecuente, por ejemplo, en la gente de edad, ¿no? Entonces, por otro lado,
La edad no es algo modificable, pero es importante considerar que personas de edad tienen un riesgo más grande de caídas. Entonces, esos estudios buscan identificar estas características demográficas que pueden influir en las interpretaciones obtenidas de los componentes diagnósticos. Estos diseños casi siempre son transversales y casi siempre se utilizan de panel de expertos o de análisis de clase latente o modelos RASH para la identificación de la presencia del diagnóstico y posterior evaluación de estos factores de riesgo. En general, hay el uso de análisis estadístico común a estudios de prevalencia, por ejemplo. Acá tenemos un estudio como este, que es un estudio sobre el estilo de vida sedentario, sí, que ha sido desarrollado por este grupo de investigación. Acá hemos encontrado que algunas características definitorias, perdón, algunos factores relacionados en realidad, han presentado diferentes razones de prevalencia en diferentes grupos etarios y también una diferencia por género. Sí, las mujeres en general presentaban algunos factores de riesgo en una prevalencia más grande que los hombres. Esta, la evaluación del constructo clínico, es probablemente el núcleo, la parte más importante de los procesos de validación para la taxonomía de NANDA. Representa simplemente el grado en que un conjunto de características definitorias permite la correcta interpretación del diagnóstico. Y mira que aquí estamos especificando que esta interpretación se da desde un contexto clínico definido. Es decir, cuando desarrollamos un estudio de validación de constructo clínico, estas interpretaciones no se pueden generalizar para todas las poblaciones. En Brasil teníamos una discusión muy grande que era, tenemos que desarrollar múltiples estudios de validación con diabéticos, con personas con hipertensión arterial, con personas que tienen otra condición clínica, y llegamos a la conclusión que sí, porque muchas veces la expresión de un diagnóstico de enfermería es diferente en la dependencia del contexto clínico. Entonces, este tipo de estudio es un estudio que busca la precisión diagnóstica. En general, los padrones, los estándares de referencia se utilizan painel de experto, análisis de clase latente o también modelos RASH, también se puede utilizar, ¿tá? Y casi siempre se presentan medidas de precisión diagnósticas. Estas medidas de precisión diagnósticas para el análisis de clase latente son la sensibilidad, especificidad de cada componente, de cada característica definitoria. En modelos RASH, en general, estas medidas de sensibilidad y especificidad son en realidad del conjunto de características, no de cada componente. Acá también se presentan probabilidades posteriores que representan exactamente la inferencia del diagnóstico basada en el conjunto de características que se obtiene en este tipo de estudio. Acá tenemos un ejemplo para la gente que tiene interés de conocer un poco más de este tipo de estudio, que es un estudio sobre el estándar respiratorio, ¿no?, en efectivo. Aquí este estudio en particular se ha desarrollado con adolescentes, niños con cardiopatía congénita, con enfermedad congénita cardíaca. Los procesos de validación discriminante acá se relacionan con los estudios de diferenciación diagnóstica. En general, estos estudios también han utilizado un muestreo transversal. También se utiliza casi siempre técnicas que son muy similares a las técnicas que trabajan variables latentes, como el análisis de clase latente o los modelos RASH. Pero el análisis, de hecho, es basado en análisis de correspondencias múltiples, análisis de clúster hierárquico y también análisis de clase latente. Son análisis más complejos, porque es exactamente difícil, muy complicado, establecer cuáles características definitorias pueden ayudarnos a diferenciar dos o tres diagnósticos que las comparten.
Entonces, acá tenemos un ejemplo de un estudio que trabajó la diferenciación diagnóstica entre los diagnósticos respiratorios más comunes en crianças com infecção respiratória aguda. Este é um tipo também muito interessante que se está relacionado com o empeoramento, o deterioro clínico de um paciente. Então, os estudos de validação prognóstica têm como objetivo, em geral, estabelecer quais são os indicadores clínicos que podem significar ou que podem estar relacionados com a tendência do paciente a deteriorar seus status clínicos. Então, pacientes com esses indicadores necessitam de uma atenção mais ampla do enfermeiro. Em geral, esses estudos estão sendo utilizados como métodos longitudinais, como em coorte diagnóstica, e quase sempre se trabalha com as tablas de vida e modelos de Cox. São tipicamente modelos de análise de supervivência. Este é um exemplo, também publicado em uma revista muito importante de enfermeria, que trabalha esses indicadores prognósticos e que se utilizou, aqui se trabalhou com o estándar respiratório ineficaz, inefectivo, né? Em crianças também em niños com infecção respiratória. Este tipo de estudo é um estudo um pouco comum, porque se basa em revisões sistemáticas. Estas revisões, obviamente, necessitam que outros estudos originais han sido desarrollados previamente. De aí que não existem tantos estudos para todos os diagnósticos. Alguns diagnósticos han sido estudiados mais que outros. Por exemplo, os diagnósticos respiratórios han sido muito estudados e de aí que ha sido possível encontrar algumas revisões sistemáticas destes diagnósticos. Mas para outros que são menos investigados, é possível que não se pueda encontrar uma variação generalizable. Estes desenhos, como he dicho, se basam em revisão sistemática, utilizando meta-análises, e quase sempre apresentam medidas de resumo, como odds ratio diagnóstica, razão de verossimilitude, como odds ratio, como intervalos de confiança para estas mensurações. Acá temos um artigo publicado em Advanced Nursing, que trabalha com limpieza ineficaz de las vías aéreas. Então, esse estudo ha trabalhado com, creio que, sete estudos originais, e ha feito uma avaliação de todos os estudos conjuntamente, e depois ha apartado os estudos com niños e os estudos com adultos para verificar quais indicadores clínicos han sido mais importantes para o conjunto de estudos. Esta parte casal é um exemplo de estudo com fatores etiológicos. Como he dicho inicialmente, existem poucos estudos de fatores etiológicos e o objetivo acá é, de hecho, estabelecer a interpretação de relações causales. Esses estudos quase sempre utilizam desenhos como caso control, corte de exposição e estão basados em medidas de associação, magnitude de efeito, coeficiente de incidências, que são tipicamente medidas epidemiológicas para estudo de relações causais. Acá temos um estudo de um diagnóstico que ha sido recentemente incluído em la taxonomia, incluso em la taxonomia de NANDA, que é o risco de úlcera por pressão. E acá temos um estudo desses preditores em pacientes com cuidado intensivo. E em resumen, né, estamos aqui, eu estou indo aqui, meu tempo está mais ou menos em lo esperado, é que temos uma diversidade muito grande de diferentes desenhos de investigação que são complexos, que necessitam muita dedicação, e que hoje estão sendo desenvolvidos em alguns centros avançados de investigação e diagnósticos NANDA. Em Brasil temos alguns, conosco alguns em Colômbia também, porque he estado por ali em alguns eventos, e que estes diferentes métodos são importantes para que a taxonomia de NANDA possa perfeccionar-se.
Esto es un objetivo, ¿no?, de la ANANDA, de acercar sus diagnósticos a la práctica enfermera, a los usos que los enfermeros pueden hacer de estos diagnósticos, y que nosotros hacemos una invitación para ustedes para intentar contribuir. Este es un trabajo muy grande, muy difícil, que pocos grupos están dedicándose al avance de estas taxonomías, y creo que es necesario para valorar nuestra profesión. De ahí que agradezco a su atención, quedo acá a disposición para dudas. Espero que este camino un poco más complejo que pocos están buscando no sea un motivo para que ustedes queden sin ánimo. Por lo contrario, espero encontrarlos, quién sabe, en estos cursos de posgrado, de máster y doctorado, y quedaré muy feliz de recibirlos si así los desean. Muchísimas gracias, y aquí está mi contacto en mi universidad.